informe de estado. Cardenal 2, todo despejado. ¿Qué pasa, comandante? Nos alcanzó una sacudida. ¿Equipo Kappa? Despejado, señor. Aquí, Cardenal 2. La sacudida ha dañado a Julien 3. Un corrimiento ha destruido la plataforma de bombeo terciaria. No hay fuego. Los árboles caídos han cortado el acceso a Kilo 2. Hola, Lara. ¿Quién eres? Sospecho que llevas monitorizando mis comunicaciones desde México. Rourke. Comandante Rourke. Me has estado escuchando. Y ahora, yo te escucho a ti. Otra sacudida previa. ¿Qué se siente al saber que eres la responsable de todo el sufrimiento y de todos los cataclismos? Sé lo que hice. ¿Qué cara pusiste cuando Domínguez te lo contó? Pero tenías que conseguir esa daga como fuera, ¿no? Puesto de avanzada. Croft va hacia vuestra zona. Encontradla. Croft se ha zafado de los hombres de la playa. No debe repetirse. Hay que barrer la zona. ¿Hay algo interesante en el nuevo cargamento? Gafas térmicas, caballeros. Yo iré delante. Veo algo. ¿Dónde? Falsa alarma. Algún animal. Oye, ¿vas a encender las luces o qué? No las encenderé nunca si no dejas de darme el coñazo. ¿A qué viene tanta prisa? Rourke dijo que Croft pasaría por aquí. Maldita sea. Vale, me daré prisa. Vamos allá. ¿Esas gafas han detectado ya algo? Animalitos, nada importante. Haré un barrido completo de la zona. Esta lluvia es increíble. Esto resulta prometedor. Esta lluvia no es natural. No veo nada. ¿Y vosotros? Nada. La encontraremos. ¡Maldita sea! ¡Nos está dando caza! Recibido, a discreción. Oh, mierda, será mejor que eche un vistazo. Estad listos para atacar. Recibido, buscando. ¿Es un buen sitio aquí? Eso merece una inspección más detallada.
¡Esto es una mierda! ¡Llegó tu hora! Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Usad las gafas térmicas y encontradla. Hola, Ralph. Hola, Sam. ¿Ves a alguien? Si así fuera, estaría disparando. Hola, Ralph. Hola, Sam. ¿Ves a alguien? Si así fuera. Esto debe acabar. ¿Y si se escondiera? La vería, a no ser que su camuflaje bloqueara por completo el calor que desprende. No sabemos nada de los equipos del río. ¿Quién está escapando? Hola, Ralph. Hola, Sam. ¿Ves a alguien? Si así fuera. ¿Cómo lo hace? ¿Y si se escondiera? La... ¿Sigues por ahí? Ha matado a más hombres. Esto no me gusta.
Nada. Justo lo que pensaba. Rourke no está contento con lo de la playa. La detendremos. Imposible, no puedo llevar más cosas. Hace mucho que no sabemos nada de los equipos del río. Mando se lo está tomando muy en serio. El mando está tenso. Eso no me gusta. ¿Sigues por ahí? Aquí pasa algo. Quietos. Hace mucho que no sabemos nada de los equipos del río. Escuchando. Vale. Te encontraré. Es la receta de un alucinógeno usado a veces en guerras. Esto me sirve. Si usara esto en mis flechas, me ofrecería una ventaja contra la Trinidad. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Imposible, no puedo llevar más cosas. Imposible, no puedo llevar más cosas. Equipo Tau, Croft está en un vector próximo a vuestra posición. Repito, Croft va hacia vosotros. Madre mía. La atraparemos. ¿En serio?
enseñadme su cadáver y vuestro equipo será el próximo en entrenar para diáconos. Cambio y corto. ¿Qué pasa? ¡No podrás derrotar! No tiene nada que hacer. Todo lleno, no puedo llevar el más. El campamento cosas. Base no me recibe bien. En cuanto esté listo, lo usaremos para... ¿Qué pasó? ¡No te acerques! ¿Qué está pasando? Imposible, no puedo llevar más cosas. Croft llegará en cualquier momento. Estad atentos. Establecida. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Estad atentos. Imposible, no puedo llevar más cosas. Se acercan refuerzos. Imposible, no puedo llevar más cosas. ¿Cómo vamos a detenerla si nadie ha podido? ¿Qué diablos? Voy a echar un vistazo. Algo no está bien. ¿Nada? ¿En serio? Vale, descansemos. ¿Yup? ¿Todo bien? ¡Joder! ¡Joder! ¡Uno menos! Estamos sufriendo bajas. Jonah, responde, por favor. No va a responder, Lara. ¿Qué? Está muerto. Ya puedes añadir a tu amigo Jonah a la lista de gente que ha muerto por tu culpa. Muérete, Rourke. Si quieres recoger su cadáver, está en la refinería. Voy a por ti.
defraudaré a todos. Es la primera de muchas catástrofes. ¡Por tu culpa! ¡Tengo que irme solo yo! ¡Solo tú qué! ¿Estás bien?
Estoy empeorando. ¿Empeorándolo? No. Lo haremos. Venga, ¿a dónde vamos? Debemos irnos. ¡No lo sé, Jonah! ¿Qué pista era? ¿Corazón de serpiente o algo? El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra. ¿Y de qué tipo de copa hablamos? ¿Un cáliz? Un cáliz, eso no es muy maya. Espera. ¿No es maya? La pista es de un misionero del siglo XVII, Andrés López, jesuita. La serpiente del cáliz simboliza a San Juan. Buscamos un lugar sagrado, cristiano. ¿Como una iglesia de San Juan? Es un nombre muy común. Habrá decenas. No a escasos kilómetros de Paititi. Vamos, el camino está ahí. Saldremos de aquí, preguntaremos. ¿Qué haría yo sin ti? Separémonos, buscaré rastros de López. Preguntaré a ver qué conseguimos averiguar. Mi amiga Sara es arqueóloga. Trabaja cerca de aquí. ¿Quieres que vayamos a ver si sabe algo sobre el enigma? Eso estaría genial. Sara siempre ha estado obsesionada con los rostros de piedra. La gente suele venir en busca de tesoros, pero ella solo busca respuestas. ¿Sois amigas desde hace mucho tiempo? Desde pequeñas. Ella era una sabelotocha. Yo faltaba a la escuela. Abby, ¿puedes ayudarme con esto? Está dañado. Espere, ¿usted es la tal Lara Croft? Sí. La reconozco por la foto. ¿Qué es lo que busca en este lugar? Es por un enigma. El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra. ¿Los rostros de piedra? Estoy aquí por lo mismo. No pretendo entrometerme. Lo que me interesa en realidad es la serpiente de la copa. Bueno, puedo decirle que han estado aquí por lo menos hace 400 años. Según documentos de la biblioteca, son guardianes. La leyenda dice que custodian una cripta secreta. ¿Una cripta? Nunca nadie la ha encontrado. Como se imaginará, eso es lo que vuelve locos a los cazadores de tesoros. Pero si la infame Lara Croft es tan lista como dicen, bueno, si logra encontrarla, me haría un favor. ¿Debería empezar por la biblioteca? Sí, está por el cementerio. Es uno de los edificios más antiguos de aquí. No olvide darme crédito si encuentra algo. Gracias, lo haré.
No tengo suficiente espacio para eso. Lara, ¿has encontrado algo? La amiga de Adi ha mencionado una cripta en la biblioteca. Nos veremos allí. Gracias por darme la fortaleza para superarme. ¿Así que hay una cripta por aquí? Una cripta secreta. ¿Por qué secreta? Si López está involucrado, tiene que haber algún truco. Buena teoría. ¿Y qué tal tú? ¿Has conseguido encontrar algo útil? Tengo un panfleto. 7 pasos más cerca de Dios. ¿Quién sabe? A lo mejor nos sirve. Entonces es que vamos bien, ¿no? Jonah, noto algo. Nos estamos acercando. Vamos a buscar algún rastro de López. Estas notas las escribió el fundador de la secta de los Siete. Hablan de unos fondos destinados a renovar la biblioteca. Tardaremos eternidades. ¿Cuántos años? Un paso a la vez. Un día a la vez. Como si fuera una selección. Esta cruz tiene pinta de ser del siglo XVII. ¿La dejaría López? Un eclipse. Y bajo sus alas encontrarás refugio. Bajo sus alas. Y bajo sus alas encontrarás refugio. Todo lleno, no puedo llevar más cosas.
Jonah, este libro cuenta la llegada de un forastero a la misión. Fundó la secta de los siete. Quizás se trate de López. Como en el panfleto. Debemos de estar acercándonos. Sigamos buscando. El sol quedará oscurecido y la luna no dará su luz. Jonah, esas dos citas bíblicas. El sol quedará oscurecido y bajo sus alas encontrarás refugio. ¿Qué significa? La garza y el eclipse. Eso es, busca una garza y un eclipse. Aquí debajo hay un mural entero. Veracruz. La cruz verdadera. ¿Eso es lo que creo que es? La caja de plata. Es inconfundible. Jesús toma la cruz. Son las estaciones del Via Crucis. Pero aquí faltan varias. Antes de 1600, solo había siete. Esto podría remontarse a la época de López. Es una pista que dejó. Sí, es lo que suele hacer. Muy bien. Vamos a ver si encontramos una cruz por algún sitio. Cuando encontremos la caja, ¿cómo recuperamos la llave de Don? Se nos ocurrirá algo. ¿Has encontrado algo? Sí. Jesús toma la cruz. ¿Me ayudas a levantar esto? Una buena bajada. Vamos a ver a dónde llega. Estación. Jesús cae por primera vez. Aquí hay una inscripción. Ambulate tum luce. Tendré que mover el carro para dirigir el rayo. Camina mientras tengas luz. Eso es. No me gustaría que me enterrasen aquí. La cabeza tirada detrás de una cruz.
Camina mientras tengas luz para que la oscuridad no te invada. Parece una pista. O una amenaza. Esto parece la Virgen María. Tercera estación. Jesús se reúne con su madre. Ese espejo está polvoriento. Te daré impulso. ¡Hey! Ha funcionado. La luz indica por aquí. Pasó a esta gente. Parece que la luz ha activado algo. ¡Lara! ¿Estás bien? Tuviste suerte de que estuviera oxidada. Esto debe ser la cuarta estación. Sí. Echemos un vistazo a estos frescos. Parece que estas personas fueron torturadas, colgadas del techo. Creo que esto no era una simple cripta. Tuvo tanta suerte. Tendré que empujar esa barra. Quinta estación. Jesús cae por segunda vez. ¿Esto es lo que creo que es? ¿Otra vez las estaciones? Pero con momias. ¿Esto no es un sacrilegio? No necesariamente. Quizá quisieron hacer un homenaje definitivo. O estaban mal de la cabeza. Esta debe de ser la estación 6. Tendré que dirigir el rayo de luz hacia la escena de la crucifixión. Parece una iglesia. Estos están dispuestos como monjas. Parece un sacrilegio. Creo que esto era un lugar de adoración para una secta clandestina. Literalmente. Supongo que esta es la secta de aquel panfleto. Oh, qué grima. Menos mal que no me tocó vivir. Secta clandestina. Literalmente. Supongo que esta es la secta de aquel panfleto. Mm.
Oh, qué grima. Es mal que no me tocó vivir la época del... Ese es mi amor. No temas a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Es por nosotros. No permitas que López te trastorne. Ya ha causado suficientes problemas. Vale. Adelante. Está llevando la cruz. Parece una iglesia. Estos están dispuestos como monjes. Así que López escenificó toda la crucifixión. Parece un sacrilegio. Supongo que esta es la secta de aquel panfleto. Oh, qué grima. Menos mal que no me tocó vivir la época de la luz. Ese es vicio. No temas a aquellos que matan el cuerpo, pero no puedo matar. Es por nosotros. No permitas que López te trastorne. Ya ha causado suficientes problemas. López hizo que su discípulo lo emparedase y luego... ¡Pum! Sin testigos. Solo las manos de alguien honrado pueden tomar el destino de las mías. Esa debes de ser tú. Nos empujó a esta búsqueda inútil. Saboteó cada pista. ¿Para alejar la caja de la Trinidad? Y de la gente de Paititi. Estaba completamente obsesionado. Thank you.
¿Dónde está? No lo sé. Solo necesito la caja. ¡Que te den! ¡Hemos terminado! ¡Amaru! ¡Alto! ¡Déjalo en paz! Suéltalo y te entregaré la caja. Lara, ¿qué estás haciendo? He perdido a mucha gente. Lo sé muy bien. Tu padre era brillante. Me lo robaron antes de que me diera cuenta. Era mi amigo. Estaba obsesionado, era implacable. Tú no lo conocías. Se negaba a ver el potencial destructivo de su trabajo. Hubo que detenerlo. Hiciste que lo mataran. Iba a exponer Paititi al público. Todo lo que quiero, todo por lo que he luchado. Mi mundo habría quedado destruido. ¿Y qué hay de mi mundo? Venga, Lara. Sabes que no es lo mismo. Lo era a los 9 años. ¡Era una niña! Había demasiado en juego. Una civilización entera, cientos de años de independencia, miles de vidas. No había elección. ¡Siempre la hay! Estás a tiempo. Puedes honrar a un Uratu y restablecer el sol. La amenaza debe ser eliminada. Eres un cobarde, egoísta y asesino. ¿Y tú, Lara? ¿Cuántas vidas has arrebatado? ¿Y para conseguir qué? ¡Lara! ¡Corre! ¡Detenedlo! ¿Acaba de pasar? Sí. ¿Deberíamos llamarlo? Claro que no. Si hay algún cambio, ya nos lo dirá. Debo reconocer que es un lugar tremendo donde vivir. Thank you.
¡Uno de los dos nos... Tiene la caja y Lara Croft fue vista por última vez en la iglesia. Encontradnos. ¿La dejaron sola en la iglesia? Todo era un caos. Obviamente, pero es Croft. Había algo más importante. Objetivo. ¿Dónde estás? En el campo de caña. No pueden verme. Mantente escondido. Voy para allá. Imposible. No puedo llevar más cosas. Unidades del campo de caña. La prioridad es encontrar a Croft. Ya habéis oído al comandante. Vamos de caza. Croft, sé que estás ahí. Debería haberte matado en Siberia, pero Domínguez se oponía. Eso fue culpa mía. Pero voy a arreglar ese error ahora. ¡Ya está! Esa caja. ¡No!
bien? No. No pasa nada. Estoy bien. Vale. ¡Jonah! Oh, Dios. Venga. Oh. Oh. Sí, sí, estoy bien. ¿En qué estabas pensando? A ti te habría salido bien. No llegarán lejos. Ve. Ve, estaremos bien. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Carga el uno! ¡Fallo de motor aquí! ¿Cuánto falta para Paititi? Casi estamos. Siento lo de la caja. No es culpa tuya. Ha sido Domínguez, la Trinidad. Que yo recuerde, los culpables siempre han sido ellos. Podría haber tenido familia. Todo habría sido distinto. Hay que ir a por la caja y detener a Domínguez.
Alteza. Lara. ¿Dónde está la caja? La tiene Amaru. Pero la muerte del sol se acerca. La tendremos antes de que complete el ritual. No va a ser fácil. Tendremos que ajustar el plan. Por favor, tómate tu tiempo para prepararte. Reuniremos información y guerreros. Gracias. Me quedaré aquí y ayudaré a Ucho. Avísame si necesitas algo. Vale. No puedo creer lo mucho que ha crecido él. No puedo creer lo mucho que ha crecido. No puedo creer lo mucho que ha crecido Edsley.